Ah, bueno, la licorera está hoy presentando el informe de gestión de estos. El actual gerente lleva pues, este año, 6 meses, y nos presenta un poco los estados de años pasados, 2015, 2014, y lógicamente los de este año hasta el mes pasado, hasta mayo. Un ejercicio normal, digamos, la licorera siempre ha sido rentable para el departamento. Ahí se hacen algunas, parte de nosotros, pues de los diputados, algunas sugerencias, el tema de la cartera, por ejemplo, ahí tienen como algunas cuentas por cobrar, pero en general pues parece que les está yendo bien. Preocupa el tema de la nueva ley de licores, porque nos va a poner a competir en el marco pues, de los famosos tratados de libre comercio, que pone a competir la industria nacional, que está en desarrollo, que no está desarrollada por completo, que está apenas empezando, digamos, a desarrollarse con industrias internacionales que ya están, pues, que son unos monstruos. Entonces, una competencia que ellos llaman, o que algunos llaman libre competencia, pero que pueden apelar pequeños con grandes, y eso de la libre competencia se convierte en una competencia de pronto desigual. Pero bueno, ahí están pues tomando las medidas. El doctor Mata nos expone pues su informe, y ellos dicen, vamos a meterle más publicidad, vamos a hacer otra línea de producción, bueno, toman algunas medidas para prepararse para ese tema, dado que pues el gobierno ha sido quien presenta la nueva ley de licores o de monopolios, y pues muy probablemente con todo el andamiaje pues, que tiene el gobierno en el Congreso, muy probablemente pase. Entonces están como tomando medidas frente a ese tema. Pues nosotros por lo menos hacemos o dejamos sentado de que a raíz de los tratados de libre comercio, algunas o mucha industria nacional está siendo afectada en este tema. En este caso la licorera, pero también el tema de la producción de alimentos, el tema de la producción como tal industrial en el país. Y bueno, están ahí tomando medidas el caso pues, de la industria. ¿Existe la posibilidad de la unión de las diferentes empresas licoreras del país unirse para exponer ante el gobierno los perjuicios que podrían tener esta ley? Bueno, hasta hoy el gerente no nos ha expuesto en sí esa idea. ¿Posible? Puede ser. Yo lo consideraría que puede ser posible, digamos, que se haga y ojalá sirviera para fortalecer la industria nacional. Pero a hoy no hemos escuchado aquí en la Asamblea de que el gerente nos hable de ese tema. Los debates alrededor de esta ley continuarán. Tanto el sindicato como los asambleístas han coincidido en afirmar que protegerán a toda costa la principal factoría de los caucanos.